Buenos días a todos los que nos estáis viendo a través del canal YouTube de esta grabación. Buenos días a los que estáis aquí. Hoy nos toca hablar de tecnología, nos toca hablar de marketing digital, de digitalización, nos toca hablar sobre todo de usabilidad y lo hacemos con uno de los mayores expertos de nuestro entorno, de nuestro país, Daniel Torres Burriel. Bienvenido. Hola, Ramón. Muchas gracias. Buenos días. Nos acompaña, como es habitual, Javier. Buenos días, Ramón. Calivo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros. En toda su extensión de la palabra, nos acompañáis siempre. Y está con nosotros también Cristina de Delibere, Cristina López de Delibere. ¿Qué tal, Cristina? Y Felistena, bienvenido. Perdón, del directo. Apagar los móviles, por favor, que no os vaya a pasar. Daniel, hay mesas abiertas. A ver, todas las mesas abiertas que hacemos aquí suelen ser interesantes, algunas fascinantes. Todas están bien, esto lo tenemos claro porque aprendemos un montón de empresas, de profesionales, y conocer a fondo a alguien al que conocías superficialmente, siempre acabas descubriendo puntos de interés. Lo que ocurre es que a esta mesa le tenía... Hay mesas a las que le tengo unas ganas especiales porque es reencontrarse con alguien con el que se ha compartido en el camino, nos hemos encontrado muchas veces desde hace mucho tiempo y además en este caso en una disciplina genéricamente del marketing online en la que llevamos mucho tiempo funcionando y nos encontramos en momentos como muy antiguos, muy incipientes del desarrollo de la disciplina en Aragón. Yo no me terminé especializando, es decir, yo en el mundo general del marketing, pero hubo algunos profesionales, tú entre ellos, que enseguida adoptasteis un camino y ese camino os ha llevado a la superespecialización y dentro de la superespecialización, en tu caso, a construir una figura, una leyenda, hablábamos antes, una figura de carácter de reconocimiento nacional, de la experiencia de usuario, la usabilidad. Solemos empezar preguntando, pidiendo a nuestros invitados que se presenten, que de alguna forma hagan un repaso a su trayectoria, y en tu caso es una satisfacción muy especial porque es la trayectoria donde hemos estado coincidiendo. Yo buscaba el otro día, preparando esto, buscaba y no lo he encontrado, un email que yo recuerdo que me mandaste cuando estabas en Net2You y debía ser el año 2005 o algo así, donde me decías, oye Ramón, yo también tengo un blog, estoy así no sé qué tal, porque se estaba construyendo en ese momento en Zaragoza una comunidad súper interesante de gente a los blogs, y no lo he encontrado. He encontrado ya cosas del 2006 donde tú me invitabas, colaborabas entonces el periódico Aragón y me invitabas a una entrevista. En fin, tú tienes algo de trayectoria incluso antes que todo eso. Estás en estoy mirando por casualidad, oye, ¿desde cuándo está Daniel en Twitter? Lo he mirado, Twitter dice que estás ahí desde el 2007, pero yo creo que, porque yo también estoy desde el 2007, yo creo que es la fecha más antigua a la que es capaz de remontarse, porque seguramente estarás allí desde antes incluso. Muchos puntos de conexión que a mí me despiertan muchos recuerdos muy interesantes. Pero bueno, oye, es hablar de ti. Daniel, cuéntanos un poco por dónde has pasado hasta ser el experto este de referencia en el mundo de la usabilidad que eres ahora. Éramos mucho más jóvenes. Creo que lo de los buenos recuerdos viene por ahí. Siempre un poco más joven que yo. Pero bueno, en el ámbito de la usabilidad yo te diría que los recuerdos que tengo son de cuando trabajaba en Net2You. Estuve trabajando en Net2You desde 2000 hasta 2007. 7 años. Entonces, allí sí que es cierto que en el ámbito de bregar con proyectos duros de tecnología que ya iban más allá de hacer una página bonita, que es lo que se hacía en el año 2000. Todo el mundo quería estar en Internet y daba un poco igual lo que hacíamos ya. Bueno, todo el mundo, mucha hombre, gente. Estamos hablando de la crema, porque... Sí, mucha gente. Había que estar, ¿no? Que aquello era algo nuevo y bueno, pues... daba un poco igual cómo, aunque fuese un folleto llevado a digital, pero como que
te posicionaba como a una empresa cool, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero luego, un poco más adelante, sí que es cierto que había inversiones fuertes, importantes, serias, y ya no era suficiente con estar. Había que, cuando hablamos del ROI, aquel famoso retorno de la inversión, todo aquello que se empezaba a hablar entonces, entonces ya los proyectos empezaban a ser un poco más duros en el sentido de se buscaban, se perseguían resultados. Más allá de hagamos tecnología, despleguemos tecnología, ya, pero ¿para qué? ¿Dónde están los resultados, ¿no? Entonces, ahí yo sí que recuerdo, empezaría a tener que indagar de, bueno, ¿y por qué esto no funciona? ¿Qué podemos hacer para que estos proyectos, aparte de ser seguros, escalables, en fin, hechos con la última tecnología? Había alguien en mi equipo que decía de broma, usamos una tecnología tan nueva que solo la conocemos nosotros, ¿no? Lo cual no dejaba de ser una cosa bastante irónica porque no tenía nada de positivo todo aquello, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en aquel momento buscábamos ya una forma de ir un poco más allá de la tecnología, acercarnos más al porqué, ¿no? A cuestiones comportamentales que nos invitaban a pensar por qué los proyectos unos funcionan muy bien y otros no funcionan muy bien en términos de resultados. Fue entonces cuando, pues bueno, leyendo a clásicos, a Nielsen, en España, a Eduardo Manchón, a Fernández Coca, bueno, pues ahí a Mari Carmen Marcos, yo pues ahí descubrí y dije, ay, aquí hay algo que está mucho más allá de la programación, de la tecnología, de los sistemas, que no es tan tecnológico, pero que parece que es uno de los ingredientes para que todo esto funcione. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es lo mío. Creo que es lo mío porque, y además yo siempre digo con mucho orgullo que al fin me sirvió de algo lo que estudié en la universidad, porque yo vengo del ámbito de la formación en las ciencias sociales y toda esa parte sí que es cierto que, bromas aparte, fue muy útil y ha sido muy útil y es muy útil, de hecho indispensable para poder desplegar ese tipo de trabajo. Sí, porque yo te he oído decir en algún sitio que un poco de que la usabilidad, que tu disciplina en realidad va de conocer a la gente, ¿no? Es que si no conoces al público al que te diriges, es muy difícil poder crear productos que sean deseables y que la gente los utilice, ¿no? Sí. Esto ya es para azotarme. Sí, tenemos que conocer al público al que nos dirigimos. Esto no lo hemos inventado nosotros. La gente de marketing lo sabe hace muchas décadas, que hay que entender cuál es el público objetivo al que te diriges, conocerle y saber cuáles son sus necesidades y cuáles son las pulsiones que les llevan a comportarse, a tener patrones de comportamiento de una forma o de otra, ¿no? Patrones de compra, de consumo, bueno, los behaviors de los que hablan, ¿no? Eso es básico. ¿Cuál es el problema que teníamos entonces? Hablo hace 20 años, claro, es que es muchísimo tiempo. Es que todos nuestros interlocutores venían del mundo de la tecnología. Entonces, la tecnología siempre ha sido una disciplina, el desarrollo, la programación, la ingeniería, son disciplinas muy solventes. Ya eran solventes entonces y nosotros veníamos, éramos diseñadores en el mejor de los casos, ¿no? Que teníamos un componente pues un poco más artístico, se nos veía, también es que hicimos muy poco porque nos viesen de otra forma, ¿no? Queríamos ser más de negocio, pero teníamos aspecto de artistas. Fíjate que estás señalando, fue complicadísimo. Perdón, te interrumpo, una paradoja que yo no había reflexionado sobre ella de manera tan directa como lo estás haciendo tú ahora, pero yo recuerdo en el año 96, 97, yo entonces estaba en una compañía de seguros y estaba yo introduciendo internet y la web y no sé qué, y claro, y mis interlocutores eran el departamento de desarrollo, el departamento de programación, y joder, era como darte, y me ponían precisamente argumentos de este tipo, no, pero la seguridad, nosotros tenemos un IBM 400, pues IBM ha desarrollado una cosa para hacer webs, me llevaba las manos a la cabeza de cómo estamos, esta roca que hay aquí, bueno, pero en cierto modo, yo siempre he dicho que, yo cambié, moderé mucho mi discurso con el paso del tiempo, eso es cierto. ¿Enterraste la motosierra? Bueno, está ahí en el garaje, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que la tecnología, las disciplinas alrededor de la tecnología son disciplinas muy maduras, que tienen mucha historia detrás, que tienen mucha literatura, que tienen mucho método más que comprobado, y no supimos, quienes trabajábamos en el ámbito del diseño, no supimos en su momento relacionarnos con... que eran nuestros jefes, además, que es una cosa muy poco inteligente por nuestra parte, fue algo muy poco inteligente, pero no supimos relacionarnos debidamente y eso provocó algún tipo de fricción. Pero de alguna manera, quiero decir que era vuestra obligación relacionaros, pero también es verdad
que con el tiempo se ha visto que esa no era la interlocución adecuada que entendía los planteamientos de negocio y, o sea, que entendía un poco la utilidad y era y la fuerza impulsora de negocio, o sea, de planteamientos como los que veníais a proponer. Afortunadamente, porque yo creo que con el tiempo la tecnología no es el elemento sobre el que pivotan ya los proyectos. Los proyectos son una parte más. O sea, en las compañías, la tecnología o estar online ya no es un departamento, ya está integrado, más o menos integrado dentro del core de la compañía y no hay departamento de Internet. Antes había departamento de Internet, ahora no hay departamento de Internet. Internet es algo transversal. O estar online es algo transversal y lo damos por hecho. Entonces, pues ya pues la gente de producto, de negocio, ya no solo de marketing, pero de producto y de negocio. Y afortunadamente ahora las capas donde se toman decisiones, cuerpos de dirección, etcétera, bueno, pues están ya en la ensalada, ¿no? Están en la conversación y afortunadamente eso lo hemos avanzado, evidentemente. La conversación que es. Palabra de aquellos tiempos, ¿no? Lo del manifiesto. Bueno, ahora van a hacer los 20 años de aquel manifiesto. Famoso libro de los blogs en España, sí. Muy bien. Oye, dices que estuviste en Netuyu del 2000 al 2007, sí. Con todo que era una empresa en un momento en el que no se estaba sobrado de tecnología y de opciones, una empresa puntera, ya tuvo tú te fuiste especializando, pero ellos también tuvieron la visión de crear un departamento, un área específica de, sí. De experiencia de usuario y usabilidad, que eso no es ni mucho menos, no es común ahora como para que lo fuera en aquel entonces. No obstante, en un momento determinado tú ya decidiste ir por tu cuenta. Cuéntanos un poco esa trayectoria, sí. En la que pasaste por proyectos tan interesantes como Logia, que tenemos aquí a Roberto, que fue con el que te ha unido mucha relación. Yo siempre he dicho, últimamente digo que se ha reconocido poco la labor que tuvo Net2You, la compañía Net2You, como hub, ¿no? como lugar de reunión de talento. No lo digo por mí, lo digo por muchos compañeros míos que hoy en día están trabajando en empresas punteras a nivel mundial. Dentro del ámbito de la dirección de tecnología y de otros aspectos de una startup o de una compañía de este tipo, porque realmente fue un lugar donde lograron coleccionar a un montón de gente muy talentosa y muy valiosa, muchos aprendieron allí, muchos aprendimos allí, y luego yo alguno de los que, claro, cuando cumple años tienes a muchos que entonces eran becarios y son gente absolutamente solvente que dirige cosas tremendas hoy en día. Te hablo de gente en Spotify, en GitHub o en Carto o en sitios, en fin, de mucho renombre y de mucha solvencia y mucho peso. En aquel momento, mis jefes, y siempre lo digo, tuve la fortuna inmensa de tener un buen jefe. No todo el mundo, hay quien tiene las de tener buenos maestros o maestras. Yo tuve un jefe extraordinario y eso fue una suerte. ¿Por qué? Porque nos dejó trabajar, no solo a mí, a mucha gente. Y entonces supo sacar lo mejor que teníamos y supo crear las condiciones, que no era fácil. En 2005 no era fácil hablar de departamentos de diseño de usabilidad o cosas de ese estilo. Yo siempre cuento en plan de broma, pero esto sucedió. El primer test con usuarios que yo hice en Net2You, esto ya prescrito, por eso lo cuento, lo hice a escondidas. Es decir, no había presupuesto, no había, en fin, no encajaba dentro de los ámbitos de lo que se podía hacer y lo hicimos un poco, por debajo de la mesa, ¿no? Porque había que hacerlo y había que presentar resultados porque sabíamos que eso iba a beneficiar los proyectos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas ayudan mucho a que los hubs donde se concentra cierto talento pues lo puedan desarrollar. Y yo creo que eso es, creo que se debe reconocer. Sí, lo que pasa es que como no nos juntemos, personas de nuestra edad y de nuestra tal, que se acuerden de esa empresa y que la reconozcan, pues ahora ya no queda mucha, no hay mucha gente. Trabajaste como profesional, como autónomo, con proyectos, fuiste de alguna forma, durante una temporada eras un profesional y en un momento determinado, contratabas gente, pero ya creo que fue un hito como del año, de hace 5 o 6 años que montaste una empresa como más formal, hiciste un acto formal de aparcar la motosierra, que incluso hiciste un manifiesto. ¿Sí? Cuéntanos un poco todo eso. Pues fíjate tú, ya va a ser casi 10 años de la constitución formal de la empresa como tal, que pasa el tiempo volando. Pero sí, después de salir de Net2You, pues sí que me involucré en varios proyectos. Uno de ellos que comentaba antes fue Blogia,
que pues para mí fue, digamos, el entrar en un proyecto que yo observaba como espectador, como fan absoluto de, ah, mira, blog, además está aquí, motor de blogs, que entonces, claro, los blogs eran lo que se llevaba, ¿no? Y competías con Blogger, que era aquello y lo máximo, ¿no? Luego con WordPress, cosas de ese estilo. Pero sí que es verdad, hubo un capítulo muy interesante, que en esa época me involucré en UPA, que era la Usability Professionals Association. Fui el presidente en España del capítulo español de la UPA, y ahora lo soy, fíjate que lo estoy anunciando aquí, en primer lugar, lo soy de la UXPA, porque hemos vuelto a retomar el capítulo español de la User Experience Professional Association. Entonces, pues bueno, con un grupo de profesionales de la Universidad de La Laguna hemos retomado las ganas de continuar con ese capítulo español para seguir promocionando la experiencia de usuario desde la perspectiva no de las compañías, sino de los profesionales, de las personas que nos dedicamos a ello. Y fue apasionante porque para mí fue también la forma de salir. Es decir, yo conocía Zaragoza, mi entorno, lo que tenía muy, muy a la mano, pero entonces tuve la oportunidad de conocer a pesos pesados auténticos que en España estaban trabajando en proyectos de mucho impacto en aquel entonces. Estamos hablando del año 2006, que bueno, pues, hace tiempo ya de eso, ¿no? Y pues me permitió conocer, pues bueno, como a Eva Delera, Eduardo Manchón, gente que, en fin, a Sergio Ortega, gente que después han tenido un recorrido muy importante. Y eso pues me permitió, como a todo el mundo que sale de su entorno cercano, pues ver mundo y ver otras perspectivas y entender todo desde puntos de vista diferentes que sin duda fueron absolutamente enriquecedores. Y a partir de ahí, pues bueno, compañía, trabajo como freelance y al final pues uno siempre dice cómo he llegado hasta aquí, pero empiezas contratando a una persona. Empiezas contando, bueno, pues a lo mejor contratamos a otra, hasta hoy que somos 14. 14. Enlazamos ya con la empresa, con el estudio. Sí. Cuéntanos un poco, pues eso, bueno, la dimensión, 14, qué tipo de actividades estáis realizando, qué proyectos, qué clientes, un poco ponnos en contexto de la dimensión empresarial que tú ahora diriges, cómo lo gestionáis, en fin, un poco. Vamos a introducir el elemento empresarial. En ese sentido, por ejemplo, mi trabajo ha cambiado al 100%, pues porque ahora me dedico a gestionar una empresa. Peculiar en el sentido de que es una empresa de un tamaño reducido, si la comparamos con el sector, es una empresa de tamaño reducido, pero que operamos en un ámbito muy específico, que es el de la experiencia de usuario y el diseño estratégico. Es decir, desde hace un tiempo, que pues podríamos decir 6-7 años, los proyectos de desarrollo no suelen ser nuestro trabajo habitual, sino que nos hemos enfocado muchísimo en proyectos de experiencia de usuario, específicamente en el ámbito de la investigación con usuarios. Entonces eso nos ha dado, por una parte, una hiperespecialización en esa parte del trabajo, en esa parte de la tarea, y a la vez, cruzándolo con el vector, digamos, del componente internacional, nos ha permitido, trabajar en otro tipo de proyectos donde ya no la experiencia de usuario, sino la investigación con usuarios como paso previo en la construcción de cualquier servicio o producto digital es un elemento core, es un elemento estratégico para las compañías. Entonces, claro, si te digo, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de este año tan peculiar que estamos viviendo, arrancamos el confinamiento trabajando para Facebook en proyectos relacionados con precisamente con el confinamiento, con el virus, con todo ese tipo de cuestiones. Proyectos de investigación con usuarios para mejorar de alguna manera la aplicación que tenemos en el móvil, cosas de ese estilo. ¿Vale? Entonces, claro, eso ya no estamos hablando de hacer el diseño visual o hacer la interacción de una web o de una aplicación, estamos hablando de operaciones de precisión, de alta precisión, con un componente quirúrgico importantísimo. ¿Por qué? Pues porque están afectando a millones de usuarios. Entonces, cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña intervención tiene un impacto, en el mejor de los casos, satisfactorio, pero con una alta responsabilidad, porque no estamos hablando de dominios moderados de alcance, sino de, en fin, de cosas serias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hiperespecialización nos ha llevado a aprender un montón todos los días y que nos paguen por ello. Eso está bien, y es un círculo que se retroalimenta. Sí. Hablabas antes de bueno, que tú has pasado a ser ahora un gestor de empresa,
esto ya nos... alguna vez hemos estado hablando con Alberto de Guanatop, que también nos pone mucho el hincapié en ese punto. A ver, eres un gestor de empresa, pero entiendo que eres un gestor de esa empresa. Quiero decir que todos estos aspectos de super especialización, de investigación, de incremento del conocimiento, de la base de conocimiento, etcétera, no te resultan en absoluto ajenos. ¿Cómo estás de cómodo en este papel? Quiero decir, ¿es algo que es un mal que hay que asumir, o es algo con lo que estás realmente cómodo y es el papel que sientes que te toca en este momento y estás satisfecho con eso? Fíjate que en su momento tuve una pequeña crisis, ¿no?, de demonios. He pasado de hacer proyectos donde me divertía y ahora tengo que gestionar cosas que me divierten menos, ¿no? Entonces, exactamente igual que cuando nos encontramos enfermos, a nadie se nos ocurre, bueno, voy a explorar mi rodilla porque me duele y me la voy a abrir a ver si la arreglo. Nadie nos planteamos hacer algo así. Pues yo lo que hice fue contratar a una persona contratarme a un jefe, para que nos entendiésemos, para entendernos, ¿no? Yo no sé manejar alguna cuestión que tiene que ver con una cosa muy seria, que es la gestión de empresas. Yo no sé, pues bueno, contrato a alguien que sepa hacerlo y tan ricamente, y así estamos. Yo siempre, cuando algo no sé hacerlo, pues para eso está el saber rodearte, o digamos tener la necesidad de rodearte de gente que lo haga mejor que tú, ¿no? Porque si no es un poco... En nuestra generación nos familiarizamos con este papel, ahora que lo dices, viendo La Ley de los Ángeles, ese despacho de abogados y tal, donde estaba el gestor, que era el mal abogado, pero el buen gestor, el que tal, y todos los demás, cuando ponía indicadores y no sé qué tal, decían, anda, ¿dónde vas? Pero claro que sí, es una figura imprescindible si lo que quieres es que el proyecto empresarial tenga continuidad. Sí. Vamos a ver si te parece, cambiamos un poco de tercio el tema de la empresa, de las cosas que hacéis, supongo que irás saliendo. Vamos a hablar de la definición de la experiencia de usuario. Experiencia de usuario, user experience, en tiempos, usabilidad. Uh-huh. Introdúcenos un poco, para en general, de qué estamos hablando, porque yo he oído que te definías, lo he leído en algún sitio y hace un momento lo acabas de decir, que en realidad eres... Sois diseñadores con inquietudes, diseñadores, entiendo, que necesitan conocer la realidad antes de diseñar, pero en definitiva no dejáis de construir interfaces, navegaciones, experiencias en definitiva también la parte visible, el frontend de las aplicaciones. Sí. Introdúcenos un poco en la disciplina sobre la que trabajas. Podríamos estar mucho tiempo, voy a intentar... Mínimamente para mínimamente. Empezar a enlazar con cosas. Básicamente la experiencia de usuario tiene dos, o yo la describo desde dos perspectivas, la perspectiva del usuario y la perspectiva de quienes poseen los propietarios, es decir, la propiedad de la aplicación, de la web o del servicio de turno. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, para la propiedad, para los owners, la experiencia de usuario es una vía para satisfacer los objetivos de negocio. Cualquier iniciativa tiene unos objetivos, cualquier iniciativa empresarial, de emprendimiento, de cualquier tipo, tiene unos objetivos. En el peor de los casos, si no los tiene, la cosa va a ir un poco regular, ¿no? Pero tiene unos objetivos. Entonces, a través de la experiencia de usuario, lo que hacemos es contribuir a conseguir, a lograr esos objetivos, porque nos estamos asegurando de que todos los actos, todas las acciones que llevamos a cabo en nuestro servicio, en nuestro producto, es decir, qué es lo que le dejamos hacer a la gente con nuestra aplicación, con nuestra web, con nuestro servicio, contribuyen a satisfacer los objetivos que nos hemos planteado. ¿De acuerdo? Para la propiedad, la experiencia de usuario es la consecución de objetivos. Y para las personas que utilizan, para los usuarios, para los consumidores, para los clientes, la experiencia de usuario es satisfacer sus necesidades, sin más. Si yo quiero ver qué tiempo hace, yo utilizo la aplicación del tiempo para ver qué tiempo va a hacer hoy, necesito que eso suceda de forma rápida, eficaz y, si es posible, de manera agradable. Así de sencillo. Y a veces así de complicado, porque nos seguimos a veces empeñando en hacerlo más complicado. Fíjate, que en realidad lo pones como fácil, pero yo, mi experiencia me dice que esto es muy difícil y foco de bastante frustración. Porque es decir, los usuarios son como son y vosotros los conocéis, y los que intentamos poner en marcha aplicaciones o desarrollos los conocemos menos porque nos creemos que son como nosotros. Los propietarios, dices tú, en realidad un propietario puro tiene
simplemente objetivos de negocio, pero eso no siempre es así, porque siempre tienen o ellos o la capa ejecutiva ideas preconcebidas. Esto y esto y esto y esto, y además crees que lo sabes todo. Y entonces llegan los de la usabilidad, empezando, ya antes citabas a Jacob Nielsen de antes, a Manchón, ahora nosotros el que nos cruje es Roberto Avizanda, y tú quieres papá, papá, y siempre te vienen a joder, a quitar cosas, a quitar glamour y flores y colores y no sé qué, y te dicen, esto, y dices, no me jodas, y encima les tienes que pagar. Es frustrante, o sea, es decir, cuando introduces el elemento técnico que incorporáis, que es seguro, que es la conexión imprescindible entre una cosa y otra, vienes a joder a fastidiar a los que ya, que lo haríamos mucho más rápido y más fácil, y cogerías cosas que ya están funcionando y las pegarías, y entonces pues no es agradable. Sí, pero fíjate, Ramón, lo dices de manera muy gráfica y dramatizando un poco, y está muy bien, porque me haces una introducción para decirte que claro, pero es que en las organizaciones todavía no hemos aprendido cuál es el valor del diseño. Aún no lo hemos llevado a dólares o a euros, el valor del diseño. Si yo te digo que de cada hora que los desarrolladores invierten en un proyecto, la mitad es para solucionar problemas o bugs, estamos viendo claramente que la mitad del trabajo de la gente que trabaja en desarrollo es para arreglar problemas. Eso es alarmantemente ineficiente. ¿Por qué? Porque no hemos, sabido... como la construcción no profesionalizada, la reforma de tu piso, que lo tienen que hacer todo tres veces y tienen que tal, pues porque al fin un poco es lo que estás diciendo tú, ¿no? Pero es que estos son números, que son números, el famoso informe de McKinsey es que te lo está diciendo. Entonces, si tenemos ese dato y es clarísimo, bueno, ya si no lo hacemos es porque no queremos hacerlo o porque no queremos ver esa realidad. Y es cierto que quienes nos dedicamos a esto no hemos sabido llevar nuestro mensaje a la capa ejecutiva. Algunos estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello de decir, bueno, es que el valor del diseño no es un valor estético, o no solo es un valor estético, es un valor de negocio, es un valor que ahorra dólares. Bueno, hay despachos en los que te escuchan cuando dices esto ahorra dólares, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? No es una cuestión de esto es más bonito, o esto es más feo, o esto a mí me parece mejor. No, no, en absoluto. Nuestra opinión es absolutamente, la personal es absolutamente irrelevante. Entonces, esto es un tema de eficacia, absolutamente. La experiencia de usuario, la usabilidad, en realidad se aplica a cualquier interfaz de hombre-máquina, cajero automático, el salpicadero de un Audi, el no sé qué, pero específicamente vosotros no estáis trabajando entornos digitales, webs, o sea, ¿en qué ámbitos? Me hablabas antes de aplicaciones móviles, habéis entrado, que ahora hay un montón de, se abren ahora el mundo de las televisiones, de los set-top box, de los, de un montón de, ¿dónde, cuál es el ámbito en el que habéis hecho cosas? Fíjate que empezamos en el ámbito digital de las aplicaciones o de los producto digital, páginas web, comercio electrónico, aplicaciones móviles y demás, pero la metodología de trabajo en realidad no tiene por qué reducir el ámbito de actuación. De hecho, afortunadamente, nosotros ya hemos trabajado en servicios físicos, en el diseño de servicios de, en este caso, Barcelona Activa, Barcelona Activa, el semillero de empresas del Ayuntamiento de Barcelona, tiene un servicio para, digamos, iba a decir empoderar, acelerar, a sus proyectos que tienen ahí hospedados en ámbito de experiencia de usuario. Pues el diseño de un laboratorio y todo un recorrido metodológico lo hemos diseñado, ganamos en su momento nosotros el concurso, lo diseñamos nosotros, hemos trabajado, lo mencionas, para el ámbito del automóvil. El automóvil es un lugar fantástico y maravilloso para desplegar tecnología con inteligencia y alto impacto y mucha responsabilidad en términos de, bueno, asistentes personales que con inteligencia artificial son capaces de generar una experiencia adicional a la propia experiencia de la conducción, que va más allá de me monto en un coche y el coche me lleva, sino que en un momento determinado pues el coche me puede empezar a llevar alertas a mi calendario para cuando se haga la previsión de cuándo hay que echar gasolina de nuevo para no tener sustos. Cosas de ese estilo, estamos trabajando ya en cuestiones de ese tipo y evidentemente en cualquier ámbito del contenido que soporta un producto digital, una web, una aplicación móvil,
absolutamente todos los sectores. Fíjate que hay ámbitos de estos que citas, que son ámbitos en los que, digamos, la base de fondo es, oye, introduce procedimientos que conecten con aquello con lo que el usuario está ya acostumbrado. En cambio, hay otros que estás mencionando, como todo lo nuevo que surge a partir de los procesos de conducción asistida, etcétera, donde supongo que estáis abriendo caminos, porque no estamos acostumbrados previamente a este tipo de cosas. En realidad, lo que hacemos es ir de la mano de quienes abren caminos en todos esos sectores, porque en realidad lo que hacemos es utilizar la metodología que utilizamos para diseñar un e-commerce, porque es metodología de investigación con usuarios, de diseño universal, que antes lo llamábamos accesibilidad, era para los ciegos, no, es diseño universal, diseño inclusivo que vale, que mejora la vida y la eficacia de todos los proyectos. Bueno, pues eso lo llevamos a otro tipo de mercados, a otro tipo de objetos, bueno, y algunos sí que es cierto que, bueno, pues con elementos muy interesantes como es en los coches, el tema de los salpicaderos que has comentado es un tema apasionante. Pues bueno, imaginad la complejidad y lo bonito de un proyecto en el que hay que, digamos, instalar un laboratorio de usabilidad en un coche para poder en contexto entender el comportamiento, sensaciones y disparadores de conducta de los usuarios en un lugar que es un coche, ¿no? Fíjate que todo yo eso sé, es que yo cuando he estado con alumnos en el MEVA, en la universidad, explicándoles un poco disciplinas, que yo nunca me he especializado, pero me toca contar un poco, poner en contexto todo. Y entonces, cuando hablamos, cuando me toca introducir la usabilidad, suelo poner el ejemplo, el del salpicadero de un coche. Es decir, oye, en relación la usabilidad con el diseño, con la memorabilidad del diseño, con lo atractivo, con lo específico del diseño. Si tuvieras que coger un coche que te prestan y aprender a, oye, ¿cómo se pone el intermitente? No, es que este coche tiene un sensor que hace con la cabeza así y él ya lo... No, o sea, es decir, si a mí me prestan un coche que no es mío, yo debo saber conducirlo en el acto, no me tienen que dar indicaciones de cómo se ponen las largas, las cortas, tal, o sea, más o menos tiene que ser como todos, pero Citroën, Audi, Renault, BMW, todos han conseguido hacer unos salpicaderos que los reconoces sin verlo, tápame el logotipo, ves el salpicadero y dices, este es un Audi, este es un no sé qué, este es un tal, es decir, buscan esa identidad basada en el diseño, en lo atractivo, pero respetando todas esas convenciones de uso que hace que esto sea automático, que fluya. Y yo añado, y escuchando la voz de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque precisamente a todos esos diseños se llega a través de procesos, no solamente de validación, que también, sino de descubrimiento, en inglés todo queda mejor, ¿no? El Discovery Research, o Research for Discovery, es decir, para entender cuestiones que podemos no saber, presupuestos que de partida no tenemos sobre la mesa, pero después de hablar con usuarios sí que se incorporan a la conversación y entonces los consideramos como elementos que pueden formar parte del diseño, en este caso de un salpicadero o de cualquier cuestión complementaria. Es parte del proceso metodológico y de ahí parten ese tipo de interfaces. Contabas, Daniel, que vosotros os habéis súper especializado y dentro de la, digamos, de la propia experiencia de uso os habéis enfocado a los test de usuario específicamente. Sí. Porque claro, la propia disciplina de la usabilidad, de la experiencia de usuario, en realidad es fronteriza y se debe tener en cuenta en muchas otras que están rondando por allí, en las que seguro que habéis hecho vosotros también las incursiones. Por ejemplo, quiero explorar un poco la delimitación de lo que hacéis con otras disciplinas o con otras técnicas. El tema de la optimización de la conversión. Que en realidad tú ya lo has dicho, oye, mi misión es diseñar teniendo en cuenta el usuario para alcanzar los objetivos de negocio, las vuestras accionales. Sí. Es decir, eso es la optimización. ¿Qué frontera hay? Quiero decir, ¿es casi intercambiable un profesional de la experiencia de usuario con un profesional especializado en CRO? Depende un poco del tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de investigación evaluativa, es decir, los test con usuarios, no suele entrar, ahí no solemos entrar en, digamos, en la microcirugía de la conversión en términos de necesitamos saber
si este producto, cuando el usuario viene de esta ruta, tiene más probabilidades de conversión en función de N factores que podemos conocer o desconocer. Todo eso se hace con herramientas automáticas que hoy en día son fantásticas, maravillosas y casi hacen todo el trabajo. No son intercambiables, pero podrían serlo, porque aquí las fronteras son muy poco claras, ¿de acuerdo? No pasamos del blanco al negro. Esa transición no suele ser, es muy larga, entonces hay mucho más espacio de grises que de blanco total o de negro total. En ese sentido, depende absolutamente de los proyectos y de algo muy importante, de los objetivos. Es decir, a mí me llegan muchas peticiones de gente que tiene proyectos y tienen preocupación por la conversión, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho, la conversión es importantísima, porque muchas veces, sobre todo en el corto plazo, la conversión nos permite obtener ganancias en el sentido de mejoras con cierto nivel de celeridad, ¿de acuerdo? Pero lo relevante profundamente es la raíz, es decir, ¿dónde está el elemento comportamental que nos permite poder empezar a despreocuparnos de la conversión como para poder decir esto es rentable, ¿de acuerdo? Y ya la conversión la utilizaremos, o las técnicas, digamos, avanzadas de CRO las utilizaremos para dar ese salto de calidad, ¿no? Pues para el brilli final, ¿vale? Pero aseguremos que, digamos, la raíz o todos los elementos comportamentales los tenemos entendidos y conocidos y diseñamos sobre seguro, ¿de acuerdo? Diseñamos con certezas, no con yo creo. Yo a los alumnos, en plan de broma, les digo, y en el estudio digo, está prohibido conjugar el verbo creer. Digo, hay lugares mucho más apropiados para conjugar ese verbo y no es esta oficina. Necesitamos trabajar con certezas, y las certezas suelen ser datos. ¿Cuantitativos? Sí, pero cualitativos también, pero certezas. Seguimos explorando así las fronteras de tu disciplina. Esta tarde empieza en la Universidad de Zaragoza la primera edición de un máster de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, perdón. Uh-huh. Que me han llamado a mí para que dé una charla inicial, para que cuente un poco lo que estamos haciendo en el Club Cámara. ¿Qué relación hay entre el diseño de los interfaces, la usabilidad, la experiencia de usuario con la experiencia de cliente? Lo que hacemos es ampliar el dominio del alcance, y en lugar de quedarnos solamente en la interfaz, nos vamos, para entendernos, en lugar de quedarnos en el carrito de la compra, nos vamos a la atención al cliente, al servicio postventa. Es decir, un usuario no tiene por qué ser un cliente, pero un cliente es un usuario. Entonces, o sea, la experiencia de cliente es un ámbito mayor. Es un ámbito mayor porque entran a formar parte de elementos que van más allá de la consideración de un usuario. El cliente ya es cliente y eso le confiere un estatus, un conocimiento y unas necesidades que pueden ser ligeramente o en mayor medida muy diferentes de las de un usuario que no es cliente. Hombre, yo añadiría además que te lo propongo. Es decir, vosotros, la experiencia de usuario, el user experience, está como, no sé si necesariamente, pero está involucrado en entornos digitales, por lo menos vuestra especialización. Una experiencia de cliente, en realidad, no necesariamente tiene que estar centrada en interfaces o en entornos digitales, que cada vez es más tarde, pero ahora hablamos, tú has estado hablando, sí, sí, ¿verdad? E-commerce, webs transaccionales, etcétera, pero de siempre, yo hace tiempo me leí un libro y seguía una persona, Paco Underhill, que escribió un libro de cómo compramos en Viroset, que tenía que ya era un entorno de investigación, sí, entonces con cámaras y no sé qué, de los recorridos que hace alguien por una tienda física, etcétera, etcétera. Esto, digamos, lo que ha venido después del e-commerce es una traslación, pero ya la ciencia de la investigación y del análisis ya viene de entornos de oficinas, del layout. Absolutamente. La cuestión es que la experiencia de usuario tampoco la tenemos por qué circunscribir o dejar encerrada en el ámbito digital, como tú estás explicando ahora mismo. Entonces, la experiencia de cliente, imagínate, en un entorno digital, tampoco la estamos valorando debidamente. Yo siempre digo, hablamos muy poco con los departamentos de atención al cliente, hablamos muy poco con esas personas que cogen el teléfono para escuchar a clientes enfadados porque tienen este o ese otro problema. Y son quienes más saben de las organizaciones y de sus problemas. Nosotros, metodológicamente, con quienes hablamos en primer lugar, siempre con las personas responsables de la gente que coge el teléfono. Siempre. Porque saben más ahí de la compañía que en los despachos de la Dirección General. Siempre.
vamos avanzando, llevamos ya, parece mentira, llevamos 40 minutos de conversación. A mí me queda casi por lo menos una lista tan larga de temas como la que hemos tratado ahora, pero vamos a dar, voy a dar también paso a Cristina, Félix, si queréis intervenir. Le hago yo una pregunta para que podamos preparar la cámara y os paso la palabra. Os habéis súper especializado, hablabas antes de Manchón, de una serie de figuras, ahora tú eres realmente una figura pública, un experto súper reputado al máximo nivel de los que pueda haber en España y en el entorno latinoamericano, y nos hablas también de proyectos internacionales que estáis haciendo. Has escrito un libro con Anaya recogiendo reflexiones y conceptos relacionados con esto, en una colección súper especializada con primeras figuras en ámbitos del SEO, del social media, de la conversión, etcétera, etcétera, algunos de ellos de Zaragoza o de entornos muy cercanos a Zaragoza, y eso pues es nos llena también de orgullo. Das charlas, conferencias en todo el mundo, mantienes una presencia constante, y eso es algo que a mí me resulta súper admirable y me da, de alguna forma, me justifica internamente el éxito el que está teniendo en redes sociales desde llevas muchos años, pero sigues ahí. Háblanos un poco de esta dimensión. ¿Te reconoces como leyenda, como persona con influencia en este campo? A mí me da un pudor máximo esto que me estás diciendo, vamos. Yo, aunque no lo parezca, y es una cosa que, en fin, quien me conoce en el ámbito personal lo sabe, yo soy un tipo bastante tímido. Lo que pasa es que por trabajo me ha tocado ponerme delante de un montón de gente a hablar y demás. Lo he hecho pues porque, bueno, pues hay gente que tiene que subirse a un andamio. Quiero decir, seguramente pues quien tenga vértigo, pues a lo mejor pasa un rato regular, ¿no? No sé si me reconozco, sí que es verdad que aunque solo sea por tiempo, pues bueno, por pura repetición habrá gente que se acordará, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno se da cuenta, a mí me pasa sobre todo cuando en el momento de transición en el que he tenido alumnos y alumnas que han sido mis clientes, en ese momento me di cuenta que, demonios, Daniel, ha pasado el tiempo y a lo mejor sí que es cierto que ha habido gente sobre la que has tenido cierto impacto, ¿no? Cuando te escriben y te dicen y tal, pues es una cosa que quienes nos dedicamos a la docencia de alguna manera es indescriptible la satisfacción inmensa que supone que alguien te diga algo así, ¿no? Porque en realidad pues lo haces porque te gusta, porque es tu trabajo y lo haces con la mejor dedicación, pero cuando alguien se dirige a ti, es proceso para decirte algo así, pues en fin, yo exploto, ¿no? De satisfacción, aunque no lo diga, ¿no? Pero sí que es verdad que luego a la hora de pues cuando he tenido que viajar por ahí o te llaman para conferencias y demás, pues sí que es cierto que, bueno, pues te das cuenta que cierto impacto sí que has podido tener o digamos, provocar, pero yo, a mí me cuesta mucho verme, me cuesta muchísimo reconocerme en ese rol. Sí, me da mucho pudor. No, hombre, pero que es cierto y no hay más que oírte hablar, quiero decir que cuánta gente hay que se las da o que dice o que se etiqueta como profesional de usabilidad y va con entornos, metodologías, conceptos como muy genéricos, quiero decir que se nota no solo que tú eres un profesional solvente y bien enmarcado, sino que una ciencia que se ha construido con las aportaciones precisamente de los profesionales, tú eres incluso aportador a la metodología y a la ciencia, es decir, es pero mira, ahí, indudable. Ahí sí que me gustaría decirte una cosa, que es que siempre que puedo lo digo, es que en este entorno digital, o en esta cultura digital de Internet, no digital, de Internet, y quienes tuvimos la fortuna de vivir esos inicios de Internet, donde todos éramos mucho más inocentes, porque lo éramos de verdad, donde compartir era un gesto espontáneo, compartir información. Yo aquí en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, escuché a David Ugarte, que no tenéis por qué conocerlo, la gente joven, pues es un tipo que para mí ha sido una de las principales influencias que he tenido en mi comportamiento digital, en mi comportamiento de Internet. Decía, con todo lo que yo... Ugarte siempre decía que ellos compartían información... La República de Internet. República, sí. Decía, con todo lo que yo he aprendido de la comunidad, lo mínimo que puedo hacer es devolver una parte de lo que yo he aprendido compartiendo lo que sé, porque nunca podré devolver a la comunidad todo lo que he aprendido de ella. Esto tiene mucho que ver con la cultura de pues, la gente de Linux y en fin, todas estas subculturas de hace mucho tiempo, pero es que es verdad,
es verdad que compartir te hace mucho más listo y aprendes un montón. Y además es rentable. Es que además es rentable. Yo a David Ugarte le compré en el 2001 un paper sobre SEO, que entonces no se llamaba SEO ni se llamaba de ninguna manera, porque Google era súper incipiente. Y le compré un paper que aplicamos al proyecto de entonces en Imaginarium, pero yo digo, lo compró Imaginarium para aplicarlo allí, un figura así, sí, de esas figuras de los Rampa, de no sé qué, de los primeros tiempos de... Félix. Primero de todo, muchas gracias por compartir, ¿no? Me gustaría saber en qué medida y a través de qué tecnologías estáis aplicando, si es el caso, tecnologías de la neurociencia en vuestro proceso de entendimiento de las personas y luego pues para el diseño del UX concreto en proyectos, sí, ¿no? Vale, gracias por tu pregunta. Mira, no sé si podemos llamar neurociencia a los dispositivos de eye tracking. Los eye tracker son sistemas de reconocimiento del movimiento ocular y de la atención visual. Eso sí que lo utilizamos con normalidad porque los dispositivos de hardware son más que accesibles, que lo son, son un poco caros, pero son accesibles en el mercado, pero tienen cierta precisión, tienen unos mínimos decentes de precisión, ¿de acuerdo? Entonces los resultados que ofrecen son bastante confiables, ¿vale? En ese sentido. Yo siempre digo que en el tema de la neurociencia tuve la fortuna de asistir en 2013 creo que fue en Madrid a la UX Masterclass, un evento del que ahora afortunadamente soy ponente en esos eventos, ¿no? Un evento internacional de experiencia de usuario en el que una empresa rusa traía sus prototipos de pues, anillos, diademas, todo lo que aquí en Zaragoza hemos podido aprender con la gente de BitBrain, por ejemplo, y ya entonces tenían un componente de experimentación o de prototipo esos propios dispositivos que a mí, un poco al sentir del mercado, no nos invitaban demasiado a depositar todas las esperanzas de los resultados en dispositivos de hardware que todavía podían considerarse en fase de prototipos. Hoy en día nosotros estuvimos trabajando con BitBrain precisamente hace 3 años, creo que fue, 2 o 3 años, en proyectos de optimización y mejora de experiencia de usuario para en estas aplicaciones bancarias. Son interesantísimos, ofrecen unos resultados espectaculares, pero nuestra experiencia nos dice que todavía están en fase de laboratorio. Es decir, son dispositivos que nos ofrecen resultados confiables, pero a la hora de integrar el uso de esos dispositivos en estudios de usabilidad, debemos hacerlo solamente en laboratorio porque requieren de un protocolo, y ahora ya ni os cuento, ¿no? Un protocolo para colocarlos pues, en la cabeza, no sé qué, el sudor, estar tranquilo, las preguntas hay que espaciarlas. Bueno, hay una serie de factores que impactan en los estudios, con lo cual nosotros utilizamos, en nuestro caso, utilizamos el eye tracker como elemento que recoge elementos fisiológicos, digamos, de las personas, y nos quedamos ahí. Todo lo demás es comportamental. Así que, está claro, no lo planteaba como la solución definitiva, pero sí como información extra, ¿no? Nosotros en Imaginarium, en los últimos años, hicimos un estudio para el cambio de la tienda y hacer un nuevo diseño de la tienda. Al final es una forma de UX física, ¿no? Y para entender qué sensaciones estaba generando la tienda de entonces a la gente que entraba, uh-huh, y el nuevo diseño que estábamos planteando, ¿no? Y es verdad que, más allá de que, bueno, obviamente el diseño de la tienda teníamos que tener en cuenta cuánto producto cabía, dónde ponías qué producto que querías vender más, te generaba pues, más ventas, más margen, etcétera, etcétera, una serie de variables muy, muy de negocio. Y luego pues, que la tienda pues, tuviera un look and feel interesante y que transmitiese los valores de marca que queríamos transmitir y tal, pero ese estudio de emociones y de sensaciones y de cuánto transpiraba la gente y cómo de nervioso se ponía y tal, nos dio mucha información que de hecho no sabíamos de la tienda anterior y que nos hizo entender que seguramente sí que era necesario un cambio y también para hacer los cambios definitivos al final de tal, ¿no? O sea, sí que creo que las emociones llevan unos años que están cobrando mucha importancia, que creo que van a ir a más. Uh-huh. Y me parece como muy relevante para según qué proyectos introducirlo. Por eso. Lo es, sí lo es. Simplemente nosotros en nuestro proceso de trabajo, el proceso metodológico,
utilizamos la tecnología de eye tracking como vía para captar información que va más allá de un cualitativo, ¿de acuerdo? Pero bueno, por la naturaleza de los proyectos que trabajamos, los cualitativos, las entrevistas en profundidad, suelen ser un método de recogida de información, en fin, valiosísimo. Hola. Sí. Bueno, me imagino que además de utilizar los medios que tenemos, que existen ahora para mejorar la experiencia de usuario, estáis buscando, innovando, investigando, ¿no?, nuevos que puedan surgir. No sé si lo hacéis internamente, colaboráis con alguna otra empresa o cómo hacéis esta parte de innovación. Generalmente lo hacemos de la mano, tenemos la fortuna de pertenecer, Torres Burgos Studio pertenece a UX Alliance, que es una red internacional de empresas de experiencia de usuario. Somos, de hecho, la empresa española miembro de esta red. Somos 27 empresas en 27 países y tenemos la suerte de tener partners impresionantes. Nosotros trabajamos en Estados Unidos y en China con Ipsos, que Ipsos, pues bueno, los conoceremos por sus famosas encuestas electorales en Estados Unidos y demás, pero bueno, pues gente como Ipsos o gente como Axans de Devoteam en Francia o Assist Digital en Italia, bueno, pues son auténticos monstruos en el mejor sentido de la palabra, ¿vale?, del desarrollo de metodologías de investigación con usuarios, y con ellos y de la mano de algunos grandes clientes, la mayoría top players en el ámbito de Internet hoy en día, de las redes sociales o buscadores que todo el mundo utiliza, digamos que les damos apoyo y de ahí aprendemos un montón en cómo extraer mejor información con metodologías de investigación con usuarios, siempre desde la perspectiva cualitativa, es decir, no solamente a través de herramientas, porque las herramientas el mercado las proporciona y solamente hace falta hacer un pequeño benchmark para tener actualización permanente de las herramientas que nos permiten obtener datos cuantitativos o cualitativos de una manera más o menos automatizada, ¿sí? Pero las que tienen que ver con el elemento cualitativo de investigación con usuarios las solemos desarrollar junto con partners y clientes. Porque generalmente los clientes, yo siempre lo digo, son los clientes online, son los que más y mejor conocen el entorno online porque les va la vida, la facturación en ello. Entonces, estos top players son los que nos enseñan, los que nos transfieren ese conocimiento, y nosotros somos quienes lo desplegamos en los proyectos y evidentemente lo recogemos de muy buen grado para poder aplicarlo después. Bueno, nos quedan los últimos 10 minutos, hay varios temas que no quiero dejar pasar sin apurar. Te voy a hacer una pregunta, luego le dejamos a sí. Javier que intervenga, y si queda tiempo tengo todavía otra, vale. Otra pregunta. Bueno, quería hablar de la formación, pero eso la dejo para el final si da tiempo, sí. Porque en realidad has hablado ya cosas de esa dimensión de formación que tienes tan interesante. Quería hablar de las generaciones que vienen ahora, los jóvenes. Vosotros, que si consideráis que las aplicaciones tienen que partir del conocimiento de los usuarios, uh-huh. que incluso testáis adecuadamente, pero que os va creando vosotros ya, digamos, que ya tenéis un conocimiento base de cómo responden los distintos targets de usuarios a los planteamientos de interfaz, etcétera. Yo me quiero centrar en los jóvenes, aplicaciones centradas exclusivamente a los jóvenes, Snapchat empezó, ahora tal, es decir, siempre ha tenido un poco la fama de incomprensibles en su funcionamiento para personas que no estén habituados. Yo veo a mi hijo, 13 años, cómo se desenvuelve con cosas de este tipo, pero lo mal que se desenvuelve, y me está empezando a pasar a mí, con la lectura, con las lecturas largas, etcétera. Hace ya unos años, unos 10 años, Nicolás Carr del mito, antes hablabas de la importancia de la tecnología, no, él la puso en entredicho en su momento, el libro este de superficiales, de, oye, nos está cambiando la forma de relacionarnos con el entorno, somos súper capaces de hacer varias cosas a la vez, multitarea, pero al mismo tiempo a las juventud, vamos, a los que estamos habituados, porque no solo los jóvenes, nos está cambiando la mente de enfrentarnos a las aplicaciones que nos diseñan precisamente para que respondan a cómo somos. Cuéntanos algo de esto, que es inquietante. No me atrevo a responder a semejante pregunta, pero sí que es cierto que trabajando en según qué proyectos hay un cambio de paradigma que va mucho más allá de algo superficial. Eso es cierto.
Yo lo compro en proyectos. Es decir, cuando a mí me llega un proyecto para trabajar con una startup, porque ayudadnos a mejorar la experiencia de usuario. Vale, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Nosotros es una plataforma para gestionar recompensas que ganan los streamers en su interacción con los viewers. El primer día fue como, ¿me lo puedes repetir? ¿No? Pues porque claro, pues ahí aprendes, ¿no? Ahí aprendes que estamos hablando de modelos de negocio, material tangible de negocio, que cuando yo empecé en internet no existía. Es que no existía nadie de todo esto, el modelo en sí, ¿no? Entonces eso nos obliga, nos guste más o nos cueste menos, a adaptarnos. Algo que siempre les pedíamos a los demás. Fíjate, yo hace 6 años estuve en la última edición que hubo del evento Blog España en Sevilla y Antonello decía, ¿os acordáis cuando hace 10 años hablábamos del periodismo digital, periodismo ciudadano, y decíamos, no, es que en las redacciones de los periódicos son unos dinosaurios porque no quieren cambiar? Y dijo Antonello con muy buen criterio, a ver si ahora nosotros somos esos dinosaurios. Es que no hay nada más que decir. Es que por supuesto que somos esos dinosaurios, demonios. Entonces hay paradigmas que han cambiado. Y es frustrante como usuario, como padre, tal. A mí yo con el Instagram, las historias. Es que hoy me he encontrado, es que LinkedIn acaba de poner, hoy me he encontrado a la tal. Ostras, las historias. Sí. Yo me cago en la leche. Estamos allí, nos sacan constantemente de nuestra zona de comodidad. Somos ahora esos dinosaurios, hay que asumirlo con deportividad. Y no pasa nada, y hay que dejar sitio a los que vienen, que es que no hay mucho más. Muy bien, muy bien. Daniel. Daniel, yo a ver, la conversación ha sido muy técnica, ha sido muy... Estáis a gusto los dos y lógicamente habláis de lo que... Yo quiero sacar el tema un poco a lo práctico, ¿vale? Tú, es claro que es innato en ti, lo llevas, lo disfrutas, lo trasladas, pero ¿cómo consigues a un empresario trasladar lo que tú haces, algo que no es tangible, cómo consigues convencerlo? Es decir, a mí me cuesta, ¿eh? Es decir, yo soy un profano en esta materia y me cuesta entender cómo son esas fases, es decir, cómo haces ese análisis de mercado, de esos usuarios, de esos... para que a mí me puedas llegar a convencer de que efectivamente eso lo... está claro que es así. Sí, sí. Es que no hay forma de convencerte. Es que es... No hay forma de convencerte. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Un profesional de la medicina te dice, deja de fumar, que fumar es muy malo. Que es muy malo porque fíjate estos estudios, la gente que se muere, el cáncer, la radiografía, fíjate tú, y te lo dicen. Y quienes hemos fumado en nuestra vida, yo ya lo dejé en su momento, pues sabemos que sí, que es muy malo, pero no se deja de fumar. ¿Por qué? Pues porque habrá cualquier otro factor, cualquier otra cuestión que nos invita a continuar con un hábito que desde la perspectiva racional sabemos que no es bueno, que es malo, pero no se deja. ¿Vale? Luego se deja por circunstancias que no tienen que ver con todo ese ramillete de razones racionales, objetivas y medibles. Pues aquí pasa algo parecido, es decir, yo no te puedo convencer, ni te puedo pedir un acto de fe, porque pedir un acto de fe, bueno, si caes, estupendo, ¿no? Pero generalmente no suele ser la táctica o la forma. Tienes que estar tú convencido, tienes que entender, tú como propietario, como potencial cliente, tendrías que entender y ver claramente que solo a través de metodologías que pasen obligatoriamente por escuchar a tus clientes puedes mejorar. Ya lo haz, es que eso cualquier persona ya lo está haciendo. Una persona que tiene un restaurante mira a las personas que entran al restaurante y a veces ya sabe lo que van a pedir después de muchos años de trabajar, o sabe si se van a quejar de esto o de lo otro, o dónde sentarles para evitar o para que su estancia sea más cómoda, más agradable. Aquí no estamos hablando de nada tremendamente diferente, simplemente lo que hacemos es utilizar ese conocimiento para trasladarlo a, en principio a tecnología, pero insisto, lo podemos trasladar a servicios. Por ejemplo, ¿cuánta investigación hacemos o cómo diseñamos la atención telefónica? En esta casa, ¿cómo se atiende el teléfono? Porque no da igual cómo se atiende el teléfono. Podemos ganar clientes o podemos evitar filas en un espacio físico, que una fila de atención al cliente a lo mejor no es la mejor imagen, ¿no? Fíjate cuánta gente que viene aquí a protestar.
Eso no lo ponemos en duda cuando sucede en un espacio físico. Yo aquí en esta casa aprendí en su momento y me vino muy bien que nadie ponía en duda gastarse 15.000 euros en un neón para la puerta de la tienda, ¿no? O 15.000 o 6.000 o lo que costase. Pero para hacer un e-commerce todo eran pegas, ¿no? Para hacer esa inversión. Bueno, pues es que si no lo vemos es un tema estructural. Entonces, no tenemos forma de convencer, no hay botón mágico, simplemente podemos contar lo que hacemos muchas veces para que el día que alguien lo quiera ver, pues intentarlo. Muy bien. Bueno, Dani, para terminar, yo quería preguntarte por el contexto actual, por la, la situación sanitaria, la COVID, ¿qué parte de vuestro trabajo podéis seguir haciendo? ¿Cómo os lo estáis planteando? ¿Qué perspectivas veis para vuestro negocio en relación a la situación? Aquí no hay ninguna duda. Nosotros no hemos vuelto a la oficina ni volveremos hasta que haya condiciones objetivas que garanticen la seguridad sanitaria. Eso en la parte empresarial, porque afortunadamente podemos desplegar el 100% de las actividades en remoto. Hay dos razones. Una, la propia metodología de trabajo, es decir, el trabajo de oficina, el desktop job, se puede realizar sin ningún problema. Y luego es cierto que los avances técnicos, la tecnología nos ayuda a poder virtualizar los laboratorios de usabilidad. Evidentemente, un eye tracker no se puede virtualizar o no está en sentido de virtualizar. Los elementos de neuromarketing, pues tampoco. Pero todo lo demás es perfectamente, digamos, reemplazable por tecnología. Una combinación de tecnología más metodología nos permite trabajar, con lo cual afortunadamente no hemos tenido ningún inconveniente y eso evidentemente lo aprovechamos, considerando que además bueno, mi equipo está mucho más feliz trabajando en su casa, con lo cual yo no soy quien para decirles que vuelvan a la oficina, evidentemente. Oye, ¿y os surgen nuevas líneas de negocio, nuevas oportunidades en las situaciones de las empresas? Ya nos has contado que Facebook está planteándose preguntas en relación a esto y que os ha encargado algún estudio. ¿Esto es generalizado? Es decir, sí. ¿Os va bien en estas circunstancias? Nosotros hemos tenido mucha suerte porque este año tan peculiar, hemos firmado el contrato más importante de la historia de la empresa en plena pandemia, en pleno confinamiento. Te puedo contar la anécdota de que el cliente no tenía protocolos para firma fuera del entorno físico, ¿de acuerdo? Una firma muy protocolaria, con mucha liturgia y demás, y no se podía enviar un mensajero porque eran en los días durísimos de finales del mes de marzo, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Porque bueno, pues hemos recogido el trabajo de mucho tiempo, que está bien. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de cliente tecnológico, es decir, de actores que están trabajando en Internet, que viven de Internet, que nacieron en Internet, que hace 15 años no existían, esta gente no hay que convencerles de nada. No, esto ya lo saben, vienen de casa con la lección aprendida y saben que su negocio necesita de esta tarea. Tienen departamentos, pero necesitan ayuda externa porque los mercados locales los cuidan con mucho mimo y en California siguen sin entender qué es lo que, por ejemplo, en el mercado español, cuáles son los drivers. Entonces, por eso digamos, estamos aquí nosotros, pues, para poder trasladarles, digamos, el conocimiento específico y diferencial, en este caso del mercado español, pues para adaptar el producto digital a esa necesidad o a esa realidad. No puedes contar más de este proyecto. No, ya me gustaría. Estabas ahí, primicia. Vale, bueno, oye, pues enhorabuena, ya nos iremos enterando y lo seguiremos y a lo mejor te llamamos un día, otro día, para que nos des detalles cuando se puedan contar, porque nos interesa. No, pero en general, las aplicaciones de uso común que utilizamos, pues, para buscar redes sociales, para escuchar música, todo esto lleva implícito. Fíjate, hubo un estudio fantástico que hicimos para Spotify para entender cómo manejamos, no para saber cómo la gente maneja Spotify, no, es que no va de todo esto, esto va de behavioral, para entender cómo las personas manejamos las suscripciones digitales. Paraos a pensar cuánta pasta os gastáis al año en suscripciones digitales y cómo tomamos decisiones en relación a las suscripciones digitales. Es un concepto tan nuevo como el de los streamers y los viewers. Es decir, ¿cómo estamos manejando y quién toma esas decisiones? ¿Se toman de manera individual? ¿Se toman en grupo, en familia? ¿Quién tiene la voz cantante en función de qué parámetros o qué
drivers lo hacemos, bueno, es algo bien interesante que las empresas que venden suscripciones saben muy bien que tienen que entender. Gastamos mucho dinero en suscripciones, es algo que no entraría en nuestra cabeza hace tiempo, y ya no te digo en compras en aplicaciones, mi hijo y mi tal, ustedes una es un mundo... Suscripciones, son suscripciones, sí. Que es otra cosa. Es otra cosa, sí, sí. Compras sin apps, otra cosa. Daniel, no me resisto, yo quería hablar de ya tenemos que terminar, es la hora, pero de formación no hemos hablado, pero sí que quería que me contaras dos líneas. Tú llevas desde hace mucho tiempo con un proyecto de formación a distancia, uh-huh. de usabilidad. Los que te seguimos te vemos periódicamente, decir, quedan tres plazas, no sé qué tal, es decir, has desarrollado, todo cuando no era lo habitual, llevas una experiencia tremenda en la venta de cursos online. Uh-huh. Participas en entornos de doméstica, que son unos monstruos que lo tienen esto súper controladísimo, pero tú mismo eres un empresario con esa dimensión. Cuéntanos algo de ese mundo tan interesante. Sí, el confinamiento nos ha pillado con experiencia en la formación online. La verdad que en su momento todo empezó como una forma más de una vía de negocio adicional. Digo, bueno, pues lo que hacemos, contémoslo con un formato pedagógico para poder enseñar a otros, porque es verdad que es que hace 15 años en España nadie contaba esto. Ahora tenemos mucha competencia, pero en su momento tan apenas había competencia. No, eres un pionero total. Entonces, y además, bueno, hecho las cosas hechas bien hechas. Ahora, lo más interesante en ese ámbito que os puedo contar es que hemos firmado un acuerdo de colaboración con Platzi. Platzi.com es la mayor plataforma de formación online de Latinoamérica en español, que tiene un catálogo de cursos espectacular. Entonces, hemos unido fuerzas, la parte de formación que hacemos nosotros en UXLearn con Platzi.com. Yo mismo soy profesor de Platzi. Parte de los viajes de 2019 eran a Colombia, a México, para grabar cursos. Vi un vídeo muy sudoroso el otro día. En una... Sí, entonces, bueno, pues lo que hacemos es llevarnos el conocimiento y la experiencia de este ámbito de la experiencia de usuario para integrarlo con la plataforma de Platzi y, digamos, empujar para que no solamente haya formación en el ámbito del desarrollo, la programación y todo eso, que está muy bien, sino que toda la parte de diseño, experiencia de usuario y diseño de servicios, pues impulsarla de alguna forma, en español, que es una lengua que nos une en España y en Latinoamérica, y además con un enfoque muy del siglo XXI, absolutamente del siglo XXI. Oye, pues no hay mucho más que decir. Ha sido una conversación, sí, o sea, no sé si técnica específicamente, pero sí que yo creo que ha sido de un nivel, digamos, sí. Más... otras sobrevolamos pues los negocios, las tal, esta vez... Me se me ha hecho muy corto, ¿eh? ¿Qué no, pasa que se ha pasado volado. Está bien, y más que podríamos haber estado. Sí. Oye, Daniel, pues muchísimas gracias, has sido muy generoso contándonoslo, espero que hayas estado aquí a gusto con nosotros. Muy a gusto, nosotros muy a gusto. Nosotros hemos aprendido y te hemos conocido un poco mejor, gente... obviamente te conozco y hay un entorno profesional en Zaragoza y en España y en Latinoamérica y en el mundo que te conoce, pero tu figura y tu actividad no es tan conocida como se debería en entornos empresariales. Aquí en cámara me sorprendió la comunicación que hemos hecho de esta actividad, etcétera. Hay otras que tienen como más tracción de convocatoria, de difusión. Esta vez me ha sorprendido que no, y yo lo achaco a eso, es decir, que el entorno empresarial ordinario no te tiene, de Zaragoza no te tiene identificado. A ver si sirve esto de reivindicación y de conocimiento, porque... Sí. Yo soy muy amigo de Alfonso La Huerta. Hace muchos años tuvimos la oportunidad de compartir un evento que hacíamos en UPA Spain, que se llamaba Mesa para 8, que invitábamos a comer a un ponente, y entonces a cambio él nos contaba... Ahora fase 2, Mesa para 6. Pues entonces era la Mesa para 8, ¿no? Te hablo de la super prehistoria. Entonces, siempre contaba, y ahí sí que hay un punto de intencionalidad, ¿vale? Yo en su momento opté por trabajar en otro contexto, digamos. Entonces, sí que es cierto que todas las relaciones y toda la interacción profesional la he tenido lejos de Zaragoza. Eso no tiene nada que ver con mi condición
de Zaragoza, no, en fin, innegable y absolutamente irrechazable, ¿no? Pero sí que es cierto que por circunstancias de mercado y sobre todo de la disciplina en la que estamos trabajando, pues toda ese, hemos tejido ese tipo de vínculos fuera, no solamente fuera de Zaragoza, incluso fuera de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo personalmente he prestado muy poca atención a la visibilidad local, ¿vale? Pero ha sido una cuestión de, bueno, es que hay que elegir, o la presto aquí o la presto allá, pues es que tengo que prestarla allá. No, hombre, pero yo creo que desde Cámara tenemos la obligación de reivindicar también en el territorio, en las marcas personales y profesionales, en este ámbito de los profesionales que sois... una referencia en vuestro campo, un campo además que nos has demostrado hoy que es tan, tan importante. Bueno, Dariel, oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mantenemos el contacto porque es siempre un placer tenerte. Por supuesto que sí, muy amable. Nosotros. Javier, gracias. Gracias a vosotros, gracias a los que nos estáis viendo y los que nos veréis y lo que nos veréis en el futuro. Muy bien.